Dicen que la casona indígena de Cotobruz hace 3 años tiene una vigilante muy especial. Recorre en moto 1 hora hasta su trabajo para llegar a la delegación policial de Sabanilla. Se trata de Beligua Tencio Andrade, la primer mujer indígena policía nove. Hola, mi nombre es Beligo Victoria Tencio Andrade. Me siento orgullosa porque soy del territorio indígena La Casona y me siento orgullosa de ser policía de la Fuerza Pública. Cuando era pequeña, sí, estaba lo que era en la escuela, que llegaban los pintacaritas de los oficiales, y después ya de grande ya empecé ya a gustar y me fui a recortar esta. Ya uniformada, realiza su labor. Pero jamás olvida sus raíces. Bueno, mi tiempo libre es arrancar yuca y sembrar la tierra, como pueden ver, que es buena tierra. Para nosotros, pues es un éxito, la verdad, tener una compañera que pertenece al grupo de la Reserva Indígena de La Casona. Eso nos ha permitido un acercamiento con lo que es la comunidad, ¿verdad? En base a lo que es el idioma, por ejemplo, que nosotros tenemos una dificultad, una pequeña barrera de comunicación, hemos logrado comunicarnos de una manera muy asertiva con la población indígena en una serie de situaciones que atendemos ahí diariamente. Beligo tiene 25 años de edad, es madre de 3 hijas y con mucho orgullo porta el uniforme de policía. Está bueno que trabaje una persona indígena, ¿no? Sí, para que demuestre que nosotras las mujeres sí, indígenas sí pueden salir adelante. Y la satisfacción de pertenecer a un pueblo indígena del cantón y ya trabajar en lo que es la fuerza pública y compartir con la ciudadanía y con el pueblo también, porque es muy importante, ya que algunos no entienden, a veces los compañeros van y no entienden, entonces cuando llego yo ya le hablo en mi idioma, le explico, entonces ya ellos se sienten satisfechos por esa parte y ellos siempre están felices cuando yo llego porque yo le hablo en el idioma y ellos se sienten muy orgullosos de tener a alguien que lo entiende y lo comprenda. El hijo espera que más mujeres indígenas se unan a la fuerza policial para proteger y vigilar a sus seres queridos en todas las reservas del país. Yo quiero que mi mamá trabaje para que nosotros tengamos plata para ir a la playa.